noche, familia de El Salvador, a un clip. Me vine para Santiago de María. ¿Por qué? Porque ahora es primero de noviembre. ¿Y qué es lo que están celebrando? Ustedes ya saben a quiénes están celebrando, pero la gente muy amable acá en Santiago de María ha hecho toda una fiesta y están compartiendo con sus familiares de una deliciosa noche, donde pueden encontrar productos para comer, para compartir con la familia, y se los voy a estar presentando. Así que si ustedes quieren ver más, quédense conmigo que esto se pone bueno. Esto es El Salvador, a un clip. Bien peculiar de celebrar a sus difuntos. Pues el primero de noviembre inicia con una procesión desde la catedral principal y culmina en el cementerio municipal con una misa. Y aparte, mientras se está realizando esta bonita procesión, pues la comunidad se reúne en cierto lugar para compartir con la familia de diversas cantidades de platillos, como yuquita frita, pastelitos, agua de coco, caña, entre otras cositas. Se dan cita las tardes y comienzan a compartir entre familia. Precisamente la tarde del primero de noviembre lo celebran de esta forma. Comen pupusas y muchísimos platillos que son plenamente típicos de El Salvador. Y es un gusto poder compartir con la gente de Santiago de María de esta forma. Gente amable, trabajadora y que sobre todo trata de sobresalir y trabajar, de hacer las cosas de una forma diferente. Y El Salvador a un clip se vino hasta acá para compartirle a ustedes cómo se le están viviendo. Así que a continuación les voy a presentar esas pequeñas imágenes de los productos que se están ofreciendo acá en la zona, precisamente muy cerca del cementerio municipal, y cómo la gente está compartiendo así. No es simplemente el primero de noviembre donde celebran a sus difuntos, sino también la oportunidad para compartir con la familia. Continuamos. Realmente es otro rollo. ¿Por qué? Porque celebrar de esta forma el primero de noviembre es algo bien peculiar. Cuando me refiero a peculiar, me refiero a que están haciendo una fiesta, están celebrando no solo lo que es el primero de noviembre, el día de los finados, el inicio del día de los finados, sino que también están realizando como una actividad cultural bien bonita en la zona. ¿A qué me refiero? Que han colocado los tradicionales puestos de comida, y aparte de eso están alabando algunos aspectos culturales de la zona, como el... La elevación del globo kayak. Tengo una persona que le va a hablar más sobre el tema. Ella es un poco tímida, pero en esa ocasión le va a hablar. Así que hace un poco para acá y comenzarle a contar a la gente. Mira que todas las tradiciones siempre han sido la procesión, que se sale por... sale de la de catedral y termina aquí en el cementerio. Bueno, después de la misa que hace, termina la misa, siempre la tradición es estar entregando what?
y celebran con la gente de Santiago de Morillo esta actividad, pueden encontrar panes como este que está delicioso. Se llama hot dog. Somos salvadoreños y no sabemos. Se llama hot dog. Y mira, y una cosa que te quiero decir, por primera vez en Santiago de Morillo se va a ver la elevación del lobo. Mira, puede irse el sol. O sea que si vienen a Santiago de María y en León Globo pueden encontrar el amor de su vida si quieren conocer. No, tampoco así. Bueno, yo les voy a estar mostrando cómo es la elevación de los globos. Globos allá. No quiero morir sin antes haber amado, pero tampoco quiero morir de amor. Diablitos invaden mi corazón. En este momento nos disponemos a ver la elevación de los globos kayak en la zona de Santiago de María. Así que sigan con nosotros en El Salvador On Clip. Globos, no te creo nada, como vos vas a creer en mí. Universos de tierra y agua me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos invaden mi para vivirla mejor.